Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir o por seguir esta sesión informativa que, como sabéis, la tenemos, digamos, asociada a las convocatorias que están abiertas. Para los que no nos conozcáis, que espero que seáis los mínimos, vamos, el grupo más reducido, pues nosotros somos el punto nacional de información del programa CER, que me permito recordaros que es Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, y bueno, pues este programa tiene convocatorias abiertas. Como DESC, como Punto Nacional de Información, pues tenemos esta obligación, este mandato de promover el programa, de dar información y de convocar sesiones informativas, apoyo técnico a todos los potenciales solicitantes, que sois vosotros los 38 que estáis viendo, que estáis conectados. Pues en este sentido, esto es lo que hoy nos convoca, la sesión informativa relacionada con dos convocatorias abiertas, una de la Carta de Derechos Fundamentales y otra el programa Equal, que es el programa, como su propio nombre indica, de igualdad. La estructura de la jornada va a ser un poco como viene siendo hasta ahora. Por una parte, yo me encargo de esta pequeña presentación un poco institucional, dando el agradecimiento desde ya a nuestras invitadas especiales, que son Paz y María, que es el caso práctico, que es un caso práctico de buena, vamos, de un proyecto seleccionado en el 2022 de la línea Equal, porque la de la Carta de Derechos Fundamentales no sé, es la primera que se convoca, con lo cual no tenemos todavía mucha munición. Esperamos que el año que viene alguno de vosotros pueda tomar la palabra y ser el caso práctico. Y luego, pues, entraremos ya un poco en el marco general, que ya también me encargo un poco de qué es este programa, de qué es el programa CERF. Luego mi compañera Ángela hablará específicamente de esta convocatoria, de la Carta de Derechos. Luego yo hablaré del programa Equal y luego ya vendrá el caso práctico y concluiremos con las recomendaciones, digamos, un poco de cómo encarar el diente y de cómo abordar los formularios, que sabemos que esto siempre produce una cierta reticencia y un cierto temor. A pesar de que ya el caso práctico entendemos que lo habrá aterrizado y habrá desactivado mucho ese temor que efectivamente todos tenemos cuando nos ponemos en marcha en una iniciativa de estas europeas. Tenéis dos maneras de, porque luego, claro, habrá un debate, que ahí veremos las dudas que tenéis, si van dirigidas a nosotros, si van dirigidas a los representantes del caso práctico, y como es habitual, tenemos dos canales. Uno, el que pone ahí como dos burbujitas, que es preguntas y respuestas, lo digo porque siempre nos equivocamos nosotros, y otro es el chat. El chat es para lo que estáis haciendo ahora. Buenos días, agradecimiento. Ángela y nuestros compañeros estarán ahí informándoos de, pues, si hay enlaces, si hay información de interés, pero vosotros las preguntas las tenéis que hacer, si podéis y si queréis, a través de el icono de preguntas y respuestas. Las iremos leyendo y, como decía, las rederivaremos a quien vaya dirigida la pregunta. También lo podéis hacer oralmente, levantáis la manita, o sea, os abre el micro y podéis efectivamente hacerlo de viva voz si lo queréis, si lo estimáis así oportuno. Y esto es básicamente un poco la estructura. Y luego, al final de todo, siempre os lo decimos, va a haber una pequeña encuesta que, si nos importa, os llevaría un par de minutos que la cumplimentéis, porque nos viene bien un poco para diseñar nuestro plan de acción de este tipo de sesiones informativas o workshops o lo que tengamos un poco previsto. Así que básicamente yo creo que ya es el momento de empezar. Como os había dicho, es el programa CER, ¿de acuerdo? Que como viene aquí, para que os hagáis un poco la idea, esto de los logos no es gratuito, pues estamos dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, concretamente en una subdirección general que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que llevamos en el ADN y en nuestra, digamos, columna vertebral el salir del Ministerio. O ahora lo estamos haciendo mucho online porque sí que sabemos que tiene bastante impacto, pero eso no obvia para que asistamos a las, digamos, invitaciones que desde vuestra parte nos podéis hacer llegar. Sí que os pedimos siempre que, si vamos a ir a un sitio, intentéis movilizar al mayor número de posibles
posibles asistentes para que no vayamos exclusivamente para una, simplemente para una entidad. Luego veis ahí el punto europeo de ciudadanía, estos somos nosotros, PEC, en español es punto europeo de ciudadanía, en inglés ECP, va a decir básicamente lo mismo, y luego lo más importante, estamos cofinanciados por la Unión Europea. Es decir, que este es un programa de la Unión Europea, como es el programa Europa Creativa, que muchos de vosotros sabéis que nosotros también gestionamos, como es el programa Erasmus, como es el programa LIFE, en fin, son programas, iniciativas europeas. En el 2021, mejor dicho, la Comisión decidió unir programas preexistentes, es decir, por una cuestión puramente de operatividad, decide fundir programas que ya existían. En nuestro caso, nosotros llevábamos desde el 2007 un programa que se llamaba Europa con los Ciudadanos. Era un programa que iba destinado a entidades locales, a comités de hermanamientos, a asociaciones de la sociedad civil, a asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria. Y había otro programa, otros programas, que es el de derechos y el RED, el de derechos, igualdad y ciudadanía. Y decide, insisto, fundirnos. Fundirnos quiere decir que bajo un mismo paraguas vamos a estar todos estos programas previamente existentes. ¿Cuál era nuestra, digamos, situación de un cierto privilegio, vamos, de una cierta beneficio? Pues que nosotros éramos el punto nacional de información de este programa que os acabo de mencionar, que se llama Europa con los Ciudadanos. Los dos programas no tenían punto nacional de información, es decir, los gestionaba directamente la Comisión Europea. Al poner en marcha este nuevo programa, sí que necesitaban un punto nacional de información y decidieron, en este caso, el Ministerio de Justicia, que es el ministerio que se encarga un poco, es el, digamos, el interlocutor con la Comisión para el programa REC, decidió que efectivamente nos nombrara a nosotros el punto nacional de información de todo el programa, del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Y este programa, lógicamente, como viene aquí en la parte derecha de la diapo, tiene cuatro líneas, es la primera, la que está abajo en rojo, que es los valores de la Unión, que ya ha tenido dos convocatorias, que ya sabemos los resultados, que en algún momento os contaremos, y si os interesa, tenemos un webinar como este, donde se explica todas las diferentes líneas, y insisto, con resultados satisfactorios, ya os contaremos. Luego tiene una segunda línea, que es la de igualdad, derechos, igualdad, derechos e igualdad de género. Igualdad tiene todo el ámbito, y nos lo contarán nuestras invitadas, porque es igualdad en su sentido más amplio, y también la igualdad de género. Luego tiene ese antiguo programa que os he mencionado, del cual nosotros éramos punto nacional de información, que se llamaba Europa con los Ciudadanos y que actualmente se llama Compromiso y Participación Ciudadana, y una cuarta línea que se llama DAFNE, que es los temas de violencia. ¿De acuerdo? Este DAFNE, que también tiene una convocatoria abierta, ya tenemos una jornada informativa realizada, ya tenemos un webinar como este, ya está el vídeo, y en caso también de que os interese, pues podéis consultarlo. Os adelanto simplemente, puramente informativo, que el Valores de la Unión y DAFNE tiene una particularidad, y es que hay una convocatoria para entidades transnacionales, con músculo, y bueno, que tengan experiencia, que van a ser las beneficiarias, caso de que sean seleccionadas, de esta acción específica, para que luego ellos a su vez convoquen ayudas a nivel nacional y las, digamos, las gestionen ellos. En el caso de Valores de la Unión ya tenemos resultados, hay una entidad española seleccionada y está en ese proceso de convocar por una parte ayudas y por otra parte capacitación en los temas de Valores de la Unión. Esto mismo ocurre con DAFNE, está abierta la convocatoria, esperamos que cuando haya resultados sabremos si hay alguna entidad española que convoque, insisto, ayudas a nivel nacional que son más fáciles, digamos, de aplicar y que además pues tienen un tope de 60.000 euros, pero digamos que tienen una interlocución con una entidad española, el diálogo es, vamos, la gestión es más sencilla. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los objetivos generales de todo el programa? Pues es bastante obvio, ¿no? Un programa que se llama Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, pues lógicamente tiene la protección y la promoción de los derechos y los valores recogidos en los tratados de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales, que hoy vamos a tratar en profundidad, promover sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias e inclusivas. Esto lo suelo decir, Europa no deja de ser, aunque tengamos el caso de los Estados Unidos y que efectivamente son la democracia más antigua, bueno, la más antigua, pero digamos que todo este tema de los derechos y la libertad tiene también una base en lo que es la tradición puramente europea. Va dirigido a todas las organizaciones de la sociedad
civil, entidades privadas, públicas, locales, regionales, nacionales, y anteriormente siempre insistíamos mucho en el hecho de que este programa iba única y exclusivamente dirigido, perdón, a entidades non-profit, sin ánimo de lucro. Esto sigue siendo así, por supuesto, digamos que es la línea general, pero sí que algunas de las líneas, de las cuatro, sí que permiten la incorporación en el partenariado de entidades profit, no todas, algunas, y siempre, lógicamente, que la colaboración de esa empresa o de esa organización con ánimo de lucro haga que el proyecto sea más competitivo, ayude al proyecto, y siempre, lógicamente, que el proyecto sea sin ánimo de lucro. Es decir, que han abierto un poco el espectro, pero siempre poniéndolo al servicio de lo que es la filosofía del programa. Un presupuesto de 1.500 millones es una cantidad que a nosotros nos daba un poco vértigo porque veníamos de nuestro programita, y no lo digo sin ningún paternalismo, pero del programa Europa con los Ciudadanos, que tenía un presupuesto en el primer septenio, si recuerdo bien, era de 216 millones, y el segundo de 168, no tengo una cifra clara. Pero ahora, claro, al fundirnos, lógicamente la cantidad se ha incrementado ostensiblemente. ¿Cuáles son, lógicamente, los temas? Pues son, siempre solemos decir que si ahora mismo diéramos la palabra a los 20, 38 que estáis aquí, seguramente intuirías perfectamente cuáles son los temas que trata este programa. Pues, lógicamente, los derechos fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, todo tipo de combate con todo tipo de discriminación por racismo, xenofobia, antisemitismo, islam, lógicamente como modo transversal, la igualdad de género. No olvidéis que el tema de género es una de las prioridades transversales de todas las iniciativas europeas, incluidos los fondos estos de nueva generación. Pues aquí está muy, 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 muy presente el tema de la, lógicamente, de la infancia, que ya veremos también y que ya hemos visto en otras jornadas, la violencia concreta contra las mujeres y los menores, y las menores, todo lo que tenga que ver con la memoria histórica, que en su momento ha tenido una evolución muy interesante, como la memoria era uno de los capítulos que llevamos en el programa de Europa con los Ciudadanos, conocemos bien cuál ha sido la evolución. En un principio venía única y exclusivamente alineada con dos eventos históricos, estalinismo y holocausto, actualmente se ha abierto a todo tipo, digamos, de regímenes dictatoriales. Eso lo vimos en el webinar anterior, que si os interesa os podemos dar también el link, donde se habló del capítulo de memoria histórica, todo lo que es la iniciativa ciudadana europea y el patrimonio cultural y la diversidad. Y aquí hacemos un pequeño link con el otro programa que llevamos, que es el programa Europa Creativa, que es un programa, lógicamente, destinado a proyectos culturales y que el patrimonio está en uno de los cimientos, uno de los pilares básicos. Bueno, pues aquí el patrimonio también entra de una manera, aunque sea secundaria. ¿Quiénes son los países participantes? Lógicamente, del participante. No olvidéis que los 27 países, puesto que el Reino Unido salió y ahora no forma parte de ningún programa europeo, y luego aquellos países que han manifestado interés y que están a la espera de firmar un memorándum de comprensión, lo que se llama memorándum of understanding, y que una vez que este, digamos, proceso legal sea cumplimentado, vamos, haya llegado a buen término, sus ciudadanos son participantes de pleno derecho. Como estamos en el periodo 21-27, ese proceso hay que hacerlo otra vez desde cero, porque estos países que están aquí, Albania, Bosnia y Herzegovina, ya fueron participantes en el septenio anterior. Pero como estamos en este nuevo periodo, lógicamente tienen que reiniciar todo ese proceso y esperamos, bueno, pues que efectivamente tengan, bueno, pues que firmen el acuerdo felizmente y que puedan ser, beneficiarios y solicitantes. De hecho, la primera convocatoria de este septenio solo era para los 27, porque ese proceso, como podéis imaginar, conlleva un cierto tiempo. De nuevo, volvemos aquí, ahora ya ordenado, lógicamente, valores, igualdad de derechos, compromiso y participación ciudadana y DANE. Insisto, de valores, ya tenemos una jornada colgada para los que queráis. Tenemos una entidad española seleccionada que va a empezar a convocar, que nosotros vamos a publicitar, o sea que estad muy al tanto. Igualdad, derechos, igualdad de género, que hoy es la jornada que nos convoca. Perdón, valores de la Unión,
Y la carta, es verdad, esto que se acaba de mencionar era una de las convocatorias, pero la de hoy, es la de la carta, que hoy es la que vamos a hablar, igualdad, que es la que hoy vamos a hablar, compromiso y participación ciudadana, que hicimos un webinar, yo creo que hará apenas una semana, y el DAFNE, que también lo tenemos. Es decir, que hoy cerraríamos un poco el círculo de las jornadas informativas que cubren todo el programa y de todas las convocatorias que actualmente están abiertas. Aquí está un poco el cuadro de todas las convocatorias. Aquí las tenéis, las que están abiertas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la fecha orientativa de publicación? ¿Cuál es el dinero adjudicado, el presupuesto destinado a cada una de las ayudas? ¿Y cuáles son las fechas de entrega, lo que llamamos deadline, la fecha de entrega de proyectos? Si os dais cuenta, hemos puesto en rojo las de hoy, ¿vale? Que son las que hoy nos interesan, pero que, como os he dicho, la mayoría de las otras, de las que aparecen ahí en negro sobre gris, las hemos tratado en nuestras sesiones informativas. Y yo creo que este es el momento en que doy paso a mi compañera Ángela, que es la que va a tratar el tema de la Carta de Derechos Fundamentales, y yo volveré después a hablar de lo que es la línea de igualdad, que, insisto, el caso práctico, agradecimiento incluido a nuestras invitadas, es el de igualdad, y no hay caso práctico porque esta es la primera que se convoca. Así que, Ángela, te doy la palabra, dejo de compartir. Bueno, pues como ya ha introducido Augusto, el año pasado hubo una convocatoria parecida, pero la particularidad de esta convocatoria de promover el conocimiento, la capacitación y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales es que va dirigido principalmente a las organizaciones de la sociedad civil. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, son las únicas que pueden coordinar proyectos. Hay otro tipo de entidades que también podrán ser parte de consorcios. La convocatoria ya está abierta, abrió hace ya un tiempo y cierra el 25 de mayo y tiene un presupuesto total de 16 millones de euros. Como es lógico, aquí se trata de promover la carta que si queréis participar en esta convocatoria es porque la conocéis como instrumento, que sabéis que está en vigor desde que entró, vamos, vinculantes 2009, cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa. Y que viene a recoger en un único texto pues, todos aquellos derechos de la ciudadanía de la Unión Europea, derechos individuales, civiles, políticos, etc. Os he dejado este enlace porque, aunque conozcáis la carta y ya quizá sea de aplicación en vuestro trabajo o no, pero os surja pues, curiosidad, en este portal tenéis tanto el texto de la carta como pues, cuándo se aplica, enlaces en general a instrumentos legales que tienen relación con la aplicación de la carta, en informes de aplicación, estrategias relacionadas que ahora veremos más adelante y vamos, que es lo básico que hay que conocer para poder participar en esta primera convocatoria. Como veis, alrededor de esa convocatoria están muchas de las políticas de la Dirección General de Justicia, de la Comisión Europea, que parten fundamentalmente de la propia estrategia de aplicación de la carta, ¿no? Que es una estrategia que la Comisión desarrolló un tiempo después de que se aprobara la carta para que, bueno, para que se pueda aplicar y mejorar su aplicación en general en todos los Estados miembros, porque se estaban dando cuenta de que, bueno, de que no siempre se aplicaba o no siempre se sabía cuándo se debía utilizar este instrumento jurídico. Además, tenemos el Plan de Acción Europeo para la Democracia. Una iniciativa que se llama la protección contra las demandas estratégicas contra la participación pública, dirigida especialmente a aquellas demandas abusivas contra periodistas y defensores de los derechos fundamentales, defensores del pueblo. También todos los informes sobre el Estado de Derecho, pero particularmente el del año pasado, los informes anuales, como comentaba antes, sobre la aplicación de la Carta, de cómo se va implementando en todos los países. De ahí, de cada informe han sacado, o de varios de los últimos informes han sacado algunas de las prioridades que veremos. Y una nueva directiva que es sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho en la Unión Europea, lo que en inglés se llama whistleblowers. Y por último, una iniciativa que aún se está debatiendo en los Estados miembros para ampliar la lista de delitos de la Unión Europea, aquellos que son de incitación al odio y de discursos de odio. Esto, como también os contaré adelante, está relacionado con una prioridad que antes era de la convocatoria Equal, que va a presentar Augusto, ¿vale? Pero la comisión decidió que tenía más sentido incluirla en esta convocatoria de la carta, precisamente por darle ese marco
vinculado a la propia carta, ¿no? Darle esa relevancia jurídica, porque al final se trata de vulneración de derechos fundamentales, y por eso, por tanto, decidieron meterlo a partir de ahora en esta nueva convocatoria que creemos que, bueno, que va a ser parte del programa de la comisión del CER para los próximos años, porque le están dando mucha relevancia. La convocatoria tiene una particularidad, es que hay 5 prioridades y 5 páginas web diferentes para empezar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos un único enlace a través del cual comenzamos a presentar nuestra propuesta, y ahí dentro pues ya decimos cuál es la prioridad, pero aquí no, aquí la comisión ha decidido separarlos y os hemos dejado aquí los 5 enlaces distintos, y ahora os voy a ir contando cada una de las prioridades a qué se refiere y a qué documentos y a qué estrategias e iniciativas que os acabo de presentar se hacen referencia a cada una de ellas. La primera es la más general, es para promover la concienciación y la capacitación sobre la Carta de Derechos Fundamentales como un instrumento de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que al final son aquellas que están más cerca de la ciudadanía para proteger y defender nuestros derechos fundamentales, y saber, por supuesto, que la Carta es solo de aplicación en los Estados miembros cuando están aplicando el derecho de la Unión Europea y, por supuesto, todas las instituciones y los órganos de la Unión. Y aquí debéis conocer, por tanto, tanto la estrategia para reforzar la aplicación de la Carta como aquellos informes anuales para saber cómo se está implementando en cada país, cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias que hay. Y además han añadido una segunda prioridad dentro de esta prioridad, esa primera prioridad, que es proteger la vulneración de derechos en el ámbito de la inteligencia artificial, es decir, todo lo que tiene que ver con los sesgos, la discriminación múltiple o intersectorial que aparece en el informe de 2021 recogido. Ahí os hemos dejado una serie de resultados que la comisión espera, que están relacionados con el desarrollo de herramientas concretas, ¿vale? Lo que se quiere es que se pueda determinar una serie de directrices, referencias técnicas para que la inteligencia artificial no cometa esos errores de vulneración de nuestros derechos fundamentales y estos sean de aplicación pues, a todas aquellas compañías que se dedican a desarrollar software, a desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y así pues, se consiga avanzar en la igualdad a través de estas nuevas tecnologías. La segunda de las prioridades está relacionada con el espacio cívico y con aquellas vulneraciones que se producen en el trabajo especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, de defensores y defensoras de los derechos humanos y también pues, en general de aquellas instituciones que trabajan a favor de la defensa de los derechos fundamentales en general en la Unión Europea. Para ello, lo que se quiere al final es conseguir que estas personas trabajen en entornos sin miedo, que consigan un apoyo técnico, familiar, legal, etcétera. De nuevo vuelve a ser de aplicación lo que es la estrategia, el informe del año pasado sobre la aplicación de la Carta, que va específicamente dirigido a qué está sucediendo, un mapa de lo que está sucediendo en el espacio cívico en la Unión Europea y a qué se deben enfrentar todavía las personas que trabajan a favor de la sociedad civil. Y también se quiere crear un seguimiento, ¿no?, a través de una serie de indicadores que vienen del trabajo que realiza la Agencia de Derechos Fundamentales, la AFRA, por sus siglas en inglés, que tiene una serie de indicadores para medir la calidad o el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en los distintos países, ¿no? Y también hay otra serie de indicadores que dan las organizaciones a través de esa plataforma que se llama Cívicos, y también os hemos dejado ahí el enlace, y al final se trata de monitorar cuáles son las violaciones de los derechos fundamentales de las personas que trabajan en estas organizaciones y cómo podemos hacer para mejorar su trabajo y que siga pues ahí defendiendo nuestros derechos en libertad, ¿de acuerdo? En esta prioridad, la Comisión espera consorcios transnacionales, ¿vale? Para que se coopere, pues precisamente para crear esos sistemas de seguimiento y monitoreo y recoger datos y también que se colabore con actores clave. Esto lo voy a repetir varias veces, como son las instituciones nacionales de derechos humanos. La tercera prioridad está dirigida a los litigios estratégicos, que como conoceréis, pues son aquellos litigios que buscan un gran impacto. Cuando se vulneran nuestros derechos humanos, los derechos fundamentales, puede ser un impacto a nivel de crear nueva jurisprudencia o también a nivel de impacto social, en general el trabajo de las
de las organizaciones, ¿no?, que trabajan a favor de nuestros derechos. Lo que se quiere es que las entidades que trabajáis en la sociedad civil tengáis o desarrolléis instrumentos legales que mejoréis vuestras habilidades para desarrollar argumentos legales, para mejorar vuestras habilidades comunicativas, también para que consigáis más participación y compromiso de la comunidad, que os apoyen cuando os enfrentéis a estos litigios estratégicos, y en general que se produzca una capacitación y sensibilización para contrarrestar también aquellos abusos, como decía al principio, de los procesos judiciales contra periodistas y defensores del pueblo. Esto viene por esta iniciativa, ¿no?, de protección contra las demandas estratégicas, SLAP por sus siglas en inglés. Aquí de nuevo vuelve a ser muy importante el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos y los defensores del pueblo. Y por tanto, si ya estáis en este campo y tenéis conocimientos, os animamos a que por ejemplo, desarrolléis programas de formación para otras asociaciones, para jueces y juezas, abogados y abogadas, porque es lo que la comisión está buscando, ¿no? Que se empodere y que se pueda seguir avanzando, creando nueva jurisprudencia y generando impacto social. La cuarta es la que os he comentado antes, que viene de la convocatoria Equal y que trata de llevar a cabo pues, un avance en lo que es la implementación de aquella decisión de 2008 sobre de lucha contra el racismo y la xenofobia, y de una iniciativa reciente que todavía, digamos, no es jurisprudencia, pero está ya en debate en los Estados miembros para ampliar la lista de delitos e incluir aquellos de incitación al odio y delitos de odio. Aquí tenemos ejemplos ya de proyectos, como decía, de Equal, aunque esta convocatoria sea nueva, pero podemos ir a Equal, y de hecho ahora os he puesto una diapositiva con un ejemplo, un caso práctico. Y también va a ser muy importante no solo, pues eso, como decía, ampliar y generar mecanismos de cooperación para luchar contra los delitos de odio con las autoridades públicas, pero también con empresas privadas. Aquellas empresas tecnológicas, esto viene del Código de Conducta de la Unión Europea contra la incitación ilegal al odio en Internet, que es un acuerdo que tienen con grandes empresas como Microsoft, como Facebook, Twitter, etcétera, para hacer este mapeo e intentar luchar contra la incitación al odio online, ¿de acuerdo? Entonces, está bien conocer el trabajo que ya hay un grupo de expertos trabajando en este tema desde hace un tiempo, está bien ver qué trabajo están realizando y crear alianzas con empresas para eso, para luchar contra el odio online y para, en general, apoyar a las víctimas que sufren estas discriminaciones. También otro aspecto fundamental de esa prioridad va a ser el desarrollo o la ampliación de estos planes de acción nacional contra el racismo o local y que se aplique la ley, al fin y al cabo. O sea, pues de nuevo, enfatizar la capacitación de jueces y juezas, de abogados y abogadas, de personas que trabajan en la sociedad civil para luchar contra los delitos de odio y la incitación al odio online. Por último, la última prioridad está dedicada a la protección de las personas denunciantes de irregularidades. Esto sí que viene de una directiva que ya está en marcha, que está empezando a haber una transposición legal en los Estados miembros. Esta directiva habla de establecer canales de denuncia para asegurar la confidencialidad y proteger a las personas que denuncian irregularidades, por ejemplo, casos de corrupción, casos en los que se vulneran nuestros derechos y los valores fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, se trata de apoyar a estas personas y también de capacitar de nuevo a autoridades nacionales y profesionales de justicia para que conozcan la directiva, para que se desarrollen orientaciones específicas, materiales de formación, también programas de formación para formadores, es decir, que se vaya un poco en cascada promoviendo que se conozca y se vaya cumpliendo con esta directiva. Y también pues, se pueden financiar campañas de concienciación pública para que las personas conozcan estos mecanismos de denuncia y, bueno, en los casos en los que conozcan vulneraciones de derechos, pues se atrevan a denunciar. ¿Qué tipos de actividades va a financiar esta convocatoria? Cada prioridad tiene sus actividades previstas, pero bueno, en general hablamos de capacitación y formación, ya lo he dicho, campañas de concienciación y sensibilización, instrumentos de comunicación, creación de redes y coaliciones con actores clave, con autoridades públicas, con defensores del pueblo, con entidades que se dediquen, por ejemplo, a recogida de datos. De hecho, esto también es una actividad que se puede realizar, actividades de investigación,
que se amplíen o se implementen los planes de acción, por ejemplo, contra el racismo, que haya actividades de intercambio de buenas prácticas, aprendizaje mutuo, que se desarrollen herramientas, ¿de acuerdo? Esto lo he comentado al principio, pero lo repito, esta convocatoria tiene una particularidad y es que se pueden presentar como líderes solo entidades privadas sin ánimo de lucro, es decir, ONGs, asociaciones, fundaciones, etc. Pero también van a poder ser socias pues, entidades públicas como pues, Defensores del Pueblo, Institutos Nacionales de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y también organizaciones con ánimo de lucro, es decir, empresas, ¿vale?, que van a poder entrar en el consorcio si trabajan en estos ámbitos. Y también tiene otra particularidad, que al contrario de la mayoría de las convocatorias del CER, se van a poder presentar algunas entidades pues solas, ¿no?, sin necesidad de socios, aunque la verdad es que la comisión prefiere consorcios transnacionales por lo general cuando tiene sentido y por tanto pues de un proyecto con más de un socio. Los proyectos pueden durar entre 1 y 2 años y tienen un presupuesto mínimo de 75.000 euros, aunque no hay máximo. Y va a estar cofinanciado al 90%, basado en costes reales. Costes reales es la manera clásica de realizar un presupuesto, es decir, detallar cuáles van a ser los costes de personal, de viajes, de equipamiento, etc. Hay también asignados los costes indirectos y luego de todo ese total, según lo que realmente hayamos gastado, la comisión nos va a financiar el 90%. Normalmente hay una prefinanciación también para que podáis ir trabajando con ese dinero, que es el 80%. Y estas son las fechas, el calendario, es decir, ya abrió, cierra el 25 de mayo, se van a evaluar las propuestas entre junio y septiembre, por lo tanto no vamos a conocer los resultados hasta noviembre, se van a firmar los acuerdos entre enero y febrero, por lo tanto los proyectos empezarán más o menos a partir de finales de febrero o principios de marzo de 2024. Por último, ¿qué os quería contar? Algunas recomendaciones que ha insistido la Comisión Europea, que ha hecho varias charlas, de hecho os dejaremos también los enlaces sobre las charlas que ha realizado, sobre qué es lo que están buscando con esta convocatoria. Quieren, lo primero, proyectos que tengan mucho impacto. Y para eso piden que las entidades conozcáis bien las distintas prioridades, la distinta legislación, planes, etcétera, etcétera, de los que deriva cada una de las prioridades por las cuales la han seleccionado y que también utilicéis ya las buenas prácticas existentes, es decir, que aprovechéis lo que ya se ha trabajado en el pasado y que, por ejemplo, que hay en otros contextos, en otros países y que lo incorporéis a vuestras propuestas. Que sean proyectos pragmáticos, o sea, no tanto guías y manuales, sino aplicación de esas guías, aplicación de esos manuales, capacitación, formación, que se pongan en marcha acciones, ¿vale?, que vayan a tener más impacto luego en la sociedad, ¿no?, y en todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos fundamentales. También se esperan consorcios medianos, no quieren grandes consorcios con muchísimos países porque, entre otras cosas, se pierde mucho dinero, por así decirlo, en gestión, en coordinación y el impacto a veces pues, no se ve reflejado. Entonces, lo mejor es que sea en consorcios medianos y en los que, como decía al principio, se colabore con actores clave que preferiblemente estén directamente como socios. Cuando no se pueda tener como socios, que al menos se cuente con cartas de apoyo de estos actores clave. Pero la comisión prefiere que estén directamente involucrados porque va a ser la manera de demostrar que realmente están comprometidos con los proyectos, ¿vale?, con las acciones que se vean a cabo. Y ahora simplemente las estadísticas de la convocatoria, que no era la misma, pero bueno, era parecida a la del año pasado, simplemente se concedieron 7 proyectos de las 70 solicitudes que se presentaron, lo que supone un 14% de ratio de éxito, y en total se han financiado casi 2 millones de euros para los proyectos que se han concedido. Aquí os he dejado un ejemplo de un proyecto, como decía, un poco distinto, pero bueno, siempre en torno a la Carta de Derechos Fundamentales en Hungría. Como veis, se trata de realizar actividades de capacitación, de formación de abogados, de capacitación de personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, también desarrollo de un currículo para las facultades de derecho, o sea que tenemos la parte de educación, la parte jurídica, la parte de la sociedad civil y campañas de concienciación para todo el público. Esto es un buen ejemplo que la comisión compartió en su presentación, por lo tanto lo ponemos también aquí para que veáis que el proyecto debe contener distintas patas, siempre
respondiendo obviamente a una necesidad, es una lógica interna del proyecto, ¿no? Pero para intentar abarcar cuanto más posible a las distintas partes, ¿no?, que están afectadas o involucradas en todo lo que tiene que ver con los derechos y fundamentales. Aquí otro proyecto, no la convocatoria Equal, pero que tiene que ver con lucha contra los discursos de odio, que está coordinado por Overaxe, la Secretaría de Estado de Migraciones, y que lo que busca es identificar y monitorear en general el discurso de odio online y crear una serie de herramientas para contrarrestarlos. Viene de un proyecto anterior que estaba financiado por el programa RED, el ALRECO, y os hemos dejado los enlaces también para que lo podáis ver. Si trabajáis en este campo probablemente ya lo conozcáis, pero bueno, que sepáis que está en marcha. Y ahora sí voy a dejar de compartir pantalla para que Augusto pueda pasar a hablar de la siguiente convocatoria, Equal. Pues muchas gracias, Ángela. Ya habéis visto que esta convocatoria tiene su complejidad. Es verdad que bueno, es una convocatoria que tiene un recorrido, pero que en este nuevo periodo tiene una, digamos, un tratamiento específico. Los dos casos, efectivamente, que has puesto son de convocatorias anteriores. Y luego recuerdo que el año pasado también hubo una convocatoria para los bufetes de abogados, para el uso de la carta como argumento en las defensas de sus clientes. O sea que veo que están en fase de amplificación de lo que fue el año pasado, y ya veo que ahí tiene un montón de líneas. O sea que habrá que entrar en ellas con detenimiento. Pasamos ahora, efectivamente, a la línea 2, ¿vale?, que es la de promover la igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Este es el programa Equal. Su nombre es bastante, bastante obvio, porque está promoviendo este concepto, y tiene un presupuesto de 20 millones, y efectivamente en la fecha de entrega es el 20 de junio de este año. Por eso nos ha parecido oportuno el convocar ahora esta sesión informativa, porque hay tiempo, es decir, que es el momento de empezar un poco a calentar motores, a contactar con nosotros en el caso de que lo estiméis oportuno, buscar socios, que no es totalmente obligatorio, pero que es, como veremos, pero que es más que recomendable, y sobre todo inspiraros un poco en el caso práctico, porque puede ser de extraordinaria utilidad, porque efectivamente es un caso de esta convocatoria. Como en el caso anterior de la carta, hay un montón, digamos, de documentos que son inspiradores, ¿no? Es decir, que todo está, digamos, esta convocatoria está inspirada en una serie de reports, de informes que son más que necesarios que os empapéis de ellos. Entre ellos, la Carta de Derechos, que es la que acabamos de ver, la estrategia, lógicamente, para el refuerzo de la propia carta, los informes anuales, la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas, que esto entiendo que está basado posiblemente en muchos de los proyectos que han sido seleccionados. Tenemos un poco la teoría de que finalmente la Comisión lo que hace es una inversión a través de la financiación de proyectos. En el caso concreto de cuando nos hablen del proyecto que es el caso práctico, el de Roma Connect, pues seguramente han sacado un montón de conclusiones, tendrán posiblemente, aunque están en plena fase de inicio, están en su kick-off meeting, pero seguramente al final tengan un documento, tengan una web, tengan una serie de resultados, incluso pongan en marcha una serie de herramientas o unos toolkits que sean más que útiles para la redacción de próximas convocatorias. Entonces, todas estas estrategias del 2025 posiblemente también estén inspiradas en proyectos que han sido seleccionados. La estrategia para la igualdad de las personas del LGTBIQ, que también es un sector que tiene cabida en esta convocatoria, el marco estratégico para la igualdad y la inclusión y la participación de personas gitanas, ahí sí entramos de lleno en el práctico de hoy, el plan de la acción contra el racismo, también del 2025, y la estrategia de la lucha contra el antisemitismo, es decir, que cubren todos los sectores. La población romá, el antisemitismo, el antirracismo, las personas LGTBIQ, es decir, que intenta que la línea de igual de cobertura a todos estos colectivos. ¿Cuáles? Pues ahora ya entramos
mucho más en detalle. Pues efectivamente, las prioridades son la lucha de la discriminación y combatir el racismo y la xenofobia y otras formas de intolerancia, incluidas el antigitanismo, el racismo contra las personas negras, la islamofobia y el antisemitismo. Esta, digamos, prioridad tiene destinado 11 millones y medio, si os das cuenta, es la cantidad más relevante de toda la, la suma de todos, dará los 20 millones. La número dos, que es la promoción de la diversidad e inclusión en el trabajo, que esto tiene un apoyo específico a las cartas de diversidad, sean nuevas, porque pueden, digamos, redactarse y publicarse nuevas cartas o las ya existentes. En este caso, la dotación es de 1,5 millones. Ahora entramos la discriminación, como acaba de mencionar, de las personas LGTBIQ+, y a través de la implementación de una estrategia de igualdad, que tiene 3 millones. Y luego una última, que es una convocatoria restringida, es decir, que esta va exclusivamente a entidades públicas, lógicamente ministerios, consejerías. Nosotros hemos hecho ahí una labor de contacto con todo este tipo de entidades, porque el objetivo es que estos organismos públicos mejoren, digamos, sus respuestas en todo lo que tiene que ver con estos temas de la discriminación, el racismo, la xenofobia. Es decir, que va dirigida a esas entidades que tienen que demostrar que a través de sus políticas, de sus policies, intentan evitar, digamos, o poner en marcha herramientas que combatan todo este tipo de... El coordinador tiene que ser una autoridad pública, y esto tiene, perdón, un presupuesto de cuatro. Las características, ¿cuáles son los tipos de actividades? Pues básicamente es un poco la que es en la mayoría de las, digamos, convocatorias. Es decir, que ¿cuáles son las actividades que se van a financiar? Pues las formativas para profesionales, siempre, normalmente, en el caso concreto de Equal, teniendo en cuenta el testimonio de las personas que han sufrido este tipo de discriminación. Es decir, que se van a diseñar un tipo de herramientas contando con testimonios o contando con la experiencia de todos estos colectivos. El aprendizaje mutuo y el intercambio de las buenas prácticas, efectivamente, pues si hay más de un socio, como este tipo de políticas en un país en otro, o incluso en el ámbito nacional de una comunidad autónoma a otra, la sensibilización y la difusión en las campañas, incluidas campañas en medios y en prensa, el fomento, ya sabéis que el tema de la digitalización también ha venido siendo transversal en todas las políticas europeas, con la promoción de un pensamiento crítico, la recopilización de datos, encuestas y notificación de incidentes de discriminación. Esto es una buena munición para el diseño de posibles herramientas, el empoderamiento y el apoyo a las víctimas, teniendo en cuenta obviamente el género y la edad, diseño y aplicación de estrategias y planes de acción y actividades de capacitación y formación para autoridades nacionales. Es decir, que por una parte se les forma para luego que puedan participar y puedan presentar sus candidaturas, pues en el caso de lo que hemos visto anteriormente, pues a la convocatoria esta cuarta. En el caso de a quién va destinado, pues a entidades públicas y privadas, ¿vale? De los estados miembros, de los estados participantes, de estos 27 que hemos hablado anteriormente, y de estos candidatos, que esperemos que en un futuro inmediato hayan firmado ese acuerdo y puedan ser y puedan participar. Organizaciones, como he dicho, sin ánimo de lucro. Organizaciones con ánimo de lucro, solo si hay esas entidades públicas y organizaciones sin ánimo liderando el proyecto. Es decir, que esto que hemos visto, que abrían un poco la posibilidad de que entren entidades con ánimo de lucro, siempre de la mano de una entidad, lógicamente, que no lo tenga, y siempre en apuesta, vamos, puesta, poniendo su contribución al servicio de un proyecto sin ánimo de lucro. Y lógicamente las organizaciones internacionales. Tiene que ser al menos dos socios. Esto para nosotros fue una novedad cuando empezamos a trabajar y a gestionar el programa CERP. Es verdad que tuvimos que hacer un pequeño clic, porque siempre veníamos diciendo y lo insistíamos mucho, que los programas europeos tienen que tener un carácter transnacional, que tienen que contar con la cooperación y con la colaboración de socios países participantes. Bueno, pues ahora no. Es verdad que es más que deseable que los consorcios sean transnacionales, pero desde luego la convocatoria dice que puede ser nacionales o transnacionales. En el caso de que sean nacionales,
El proyecto tiene que tener una dimensión transnacional, no obligatoriamente a través de esos socios, porque permite que no los haya, pero sí que el resultado de su proyecto, es decir, las conclusiones, sean aplicables a otros países, es decir, que salgan un poco de su ámbito regional o nacional. Pero vamos, los socios pueden ser, mire, nacionales o transnacionales. El proyecto tiene que durar entre 1 año y 2 años. Y el presupuesto mínimo, últimamente ya no establecen más que mínimos, no establecen lo que llaman ceiling o techos, ¿eh? Anteriormente, en el caso de la carta, ha sido 75, aquí son 100.000 euros sin un tope. Lógicamente, aquí se hace una llamada a la prudencia, es decir, que si puedes justificar que son 200.000, pues pides 200, pero que no hagáis una presupu no presupuestéis de una manera exagerada, porque lógicamente lo van a ver y no lo van a hacer. Una cofinanciación del 90%, pero esto lo dejo un poco en el aire porque luego, cuando Ángela explique un poco cómo abordar el formulario, se va a detener en concreto en este aspecto de los LAMSA. ¿Cuáles son las recomendaciones que básicamente nos dan desde nuestros, digamos, jefes, por llamarlos de alguna manera, es decir, desde la comisión? Bueno, pues vienen a decir que tiene que tener una participación efectiva de los grupos objetivos y de las comunidades locales, es lo que os decía. Vamos a trabajar con un colectivo, sea la comunidad gitana, sea el LGTBI, desde el diseño del proyecto hasta la creación de las herramientas, hasta los objetivos, tienes que contar con los colectivos concernidos. No lo puedes hacer desde fuera, tienes que estar en colaboración con ellos. Si tienes un enfoque desde diferentes perspectivas, es más que deseable, desde diferentes entidades que no sean exclusivamente, pues, autoridades locales, que no sean ayuntamientos o que no sean universidades, eso es más que deseable, lo que llamamos visiones híbridas. Lógicamente, que se alineen con las prioridades europeas, que, bueno, en este caso el tema, como he dicho, de género es una de las transversales, pero el tema de la exclusión social también lo es. Si se puede hacer algún tipo de referencia a lo que es el tema del Pacto Verde, de la huella, esto es más que recomendable. Si se puede incluir autoridades públicas específicamente en los proyectos que no tienen esa dimensión transnacional, porque el consorcio es estrictamente nacional, y la incorporación, lógicamente, de multiplicadores, es decir, va a haber socios, pero luego puede haber en la estrategia, puedes contar con entidades que se van a encargar de la promoción y de difundir y de multiplicar los resultados de los proyectos. Si no hay socios, en lo que antes se llamaban associated partners, es decir, que no tienen la categoría de socio puro y duro, pueden presentar una carta de apoyo, y esa carta de apoyo es un testimonio de que el proyecto está, digamos, tiene el visto bueno, pues, de otras entidades que no figuran como en la categoría de socios, pero que apoyan y que eventualmente pueden dar un apoyo testimonial, pero ser, pues, prestar una sala de exposiciones, no son socios, pero la pueden prestar, o la impresión de un flyer. Eso, lógicamente, lo tenéis que definir atendiendo un poco a la naturaleza de vuestro Estas son las estadísticas del año pasado. Si os dais cuenta, la parte así rosada son los proyectos seleccionados y luego, lógicamente, los proyectos seleccionados atendiendo a las 5 prioridades. Es decir, que la prioridad de las autoridades públicas, a la que iba, como hemos dicho, a consejerías, autoridades públicas, se presentaron 8 y fueron seleccionadas 3. La prioridad del discurso de odio online se presentaron 44 y dieron 3. Daros cuenta que aquí el porcentaje no es muy estimulante, pero es así. En el caso de la prioridad LGTBIQ, ahí fue bingo, se presentaron 8 y concedieron 8. La prioridad de la gestión de la diversidad, se presentaron 17 y dieron 3, y la del racismo, discriminación e intolerancia, se presentaron 101 y dieron 16. Entiendo, eso que el proyecto, el caso práctico de hoy es esta prioridad, pero claro, ellos son del 22, me parece, no sé si están en esta estadística. Y luego es algo muy interesante porque efectivamente nos preguntan mucho lo de los consorcios, ¿son nacionales? ¿No son nacionales? Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es los proyectos con consorcios nacionales y con consorcios transnacionales, desde 2, que es el mínimo obligado,
hasta un máximo que son 10. Bueno, pues si os dais cuenta, con socios, con dos socios, dieron tres proyectos con consorcios nacionales y dieron, perdón, cuatro con consorcios nacionales y tres con perdón, lo siento, cuatro con consorcios nacionales y tres con consorcios transnacionales. Es decir, se presentaron siete y aquí se ve un poco cómo se desglosa. Y si os dais cuenta, va un poco increciendo, de tal manera que de los 10 en partenariados de 10 socios, se presentaron 10 y dieron uno, lógicamente, solo uno, con consorcios transnacionales, que es el único que tenía 10. Es decir, que aquí veis un poco cómo se va desglosando eso, el tema de la transnacionalidad. Lo vemos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y lógicamente, insisto, va decreciendo a medida que el consorcio es más ambicioso. Las propuestas en lo que se refiere a las diferentes prioridades, pues aquí lo tenéis también. Se presentaron 149, dieron 24, se presentaron 27 para el tema de la gestión de la diversidad y dieron 3, el ejecutivo pues se presentaron 29 y dieron 5. En fin, es un poco una información que os puede inspirar para ver cuál es el desglose que hay entre las diferentes prioridades. Y luego estas son simplemente unas consideraciones muy generales y que son válidas casi para todas las programas europeos, ¿no? Se busca la financiación. De hecho, recuerdo que teníamos una diapo, que ahora yo creo que ya no tenemos, porque en una ocasión vimos que había un libro de una exploradora que quería hacer el mismo viaje que había hecho uno de estos grandes aventureros escandinavos. No recuerdo muy bien el nombre del cual. Hay dos muy famosos, pero uno de los dos. Entonces, en su, digamos, en las memorias que escribía, porque ella lo hizo después del que, lógicamente, para reproducir el periplo que había hecho el aventurero este, el viajero escandinavo, decía que ella necesitaba financiación, que es el corazón de toda aventura. Y nos sirvió para que efectivamente el tema de la financiación, que es realmente algo que se ve con recelo, porque lo que inspira realmente es una idea, y una idea idealista, pero lógicamente si no hay dinero no se puede hacer ningún tipo de proyecto. Entonces, para buscar esta financiación, lógicamente, pues hay todo un proceso, porque haces una especie de auditoría a tu entidad, que vas a ver las debilidades y las fortalezas, porque lógicamente aprendes a trabajar a nivel europeo. Este es el contraste de ver cómo se trabajan tus socios, si los hay, porque hemos visto que puede solo haberlos nacionales, pero bueno, digamos que es un aprendizaje por contraste, se comparten este tipo de experiencias y lógicamente se consigue la viabilidad y las nuevas oportunidades. Y ahora sí que damos paso al caso práctico. Como he dicho desde el principio, se lo agradecemos enormemente. El título es Roma Connect. Las invitadas son Paz Anderson Madariaga y María Cortés Gómez, de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Cotar Mestipen. Me han aclarado que quiere decir camino hacia la libertad. Y bueno, pues el nombre es bastante ilustrativo de que está dirigido a la comunidad Roma, y que bueno, pues que han tenido una experiencia positiva porque su proyecto ha sido seleccionado. Así que os doy la palabra, agradeciéndonos desde ya vuestra participación, y os somos todo oídos. Muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación. Para nosotras como entidad, siempre es un placer poder compartir esta experiencia con las demás personas. Yo, como explica Augusto, soy Maripaz Anderson, soy la coordinadora de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Cotar Mestipen, y mi compañera María es subcoordinadora de la entidad. Y os vamos a explicar a grandes rasgos quiénes somos y por qué, desde dónde nace este proyecto.
y un poco nuestra experiencia de, en cuanto a proyectos europeos, invitaros, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto es invitaros, animaros, no sabemos la experiencia que tenéis, pero bueno, nosotros siendo una entidad pequeñita, hemos podido conseguir mucho impacto a través de los proyectos europeos para nuestras personas, para las participantes de la entidad. En breve, la Asociación Gitana de Mujeres Tromco Tarma Estipén nace en 1999 y es una entidad gitana de mujeres en que somos mujeres gitanas y no gitanas que trabajamos conjuntamente, son mujeres de distintos perfiles, muy, muy diversos, y que trabajamos por conseguir la igualdad y la no discriminación de las mujeres entre mujeres y hombres y sobre todo la inclusión de las mujeres gitanas en diferentes espacios de participación. Nos centramos principalmente en la educación, pero nuestros objetivos son trabajar por la igualdad y la no discriminación, superar la triple exclusión que sufren las mujeres gitanas por ser mujeres, por ser gitanas y porque en muchos casos no se llega a esta formación académica de niveles superiores. Trabajamos y colaboramos, y en este caso las líneas de los proyectos, este es primordial, poder trabajar con aquellos otros grupos que también luchan por la igualdad y fomentar el acceso igualitario de las mujeres y niñas gitanas en todos los ámbitos de participación. Por eso nos centramos, a pesar de que estamos en Barcelona y trabajamos principalmente a nivel de la comunidad autónoma de Cataluña, pero centramos nuestro trabajo también colaborativamente en proyectos transnacionales y europeos para poder generar esas redes. Queremos potenciar la imagen de la mujer gitana como transmisora y dinamizadora de la identidad cultural gitana y trabajar para que las voces de las mujeres de base, siempre hablaremos de mujeres gitanas de base, que no tienen acceso a estos espacios, puedan participar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estando somos parte del Intergrupo del Pueblo Gitano al Parlamento de Cataluña, somos parte del Consejo Asesor del Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña. Estamos en el Consejo Municipal del Pueblo Gitano de Barcelona, en la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género. Estamos en la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña y estamos federadas a nivel de entidades de mujeres gitanas a la Fundación Camira y por la línea de la educación de personas adultas en FACEPA. Además, somos participantes de la plataforma de la sociedad civil contra el tráfico de personas. ¿De dónde partimos? Ahora nos iremos ya a esta convocatoria, a la posibilidad de presentar este proyecto, pero partimos de la base de que el antigitanismo y los estereotipos culturales y prejuicios son estructurales. La comunidad gitana sufre un antigitanismo que es profundo y que está en todas las esferas de la sociedad y tenemos que verlo para poder combatirlo. No podemos decir que no, porque está ahí. La mujer gitana sufre esta triple exclusión que os explicaba. Y además la situación de desigualdad, ¿vale? Que esto genera estas situaciones de racismo y de, ¿no?, de prejuicios contra la comunidad gitana. A nivel nacional, pues tendríamos que explicaros muchísimo más todo lo que hacemos en nuestra entidad en el día a día, pero a nivel de proyectos europeos nos hemos centrado siempre en las líneas que trabajan. Tenemos mucha experiencia, les comentaba que tenemos desde que estábamos en los proyectos Grundtvig, ¿no?, que son hace muchísimo tiempo, Erasmus, K2, K1, y sobre todo ahora estamos coordinando el proyecto Air Transform, que es un proyecto de la línea K3 de la EACA, que es un partenariado. Hablaban de lo recién nos comentaba Augusto, los diferentes números de partenariados, y este es un proyecto que tiene 9 partners, porque hemos hecho una asociación de 5 entidades políticas con 4 entidades de base para poder generar este impacto político a través de transferir las jornadas de estudiantes gitanas que se generan en Cataluña. El proyecto que os vamos a presentar ahora es el Roma Connect Project, que es la convocatoria SER de 2022 ECOL, y es la Fighting Against Intolerance, Racism, Xenophobia, Discrimination, Hate Speech and Hate Crimes. A nuestro proyecto es Connecting Grassroots Roma Women Throughout the Europe to Raise Awareness Against Anti-Racism and Boost Their Leadership Capacity. ¿Y qué es esta red? Somos 4 entidades socias, nosotras como coordinadoras, y una entidad AID, que es de Grecia, AMRITA, que es Hungría, y el Instituto Intercultural de Timișoara, de Rumanía. En esta red de estos 4 países, vamos a trabajar con mujeres gitanas de base, que decimos que son aquellas mujeres gitanas que no han tenido acceso
educación superior, porque hay mujeres ciudadanas profesionales y en puestos, ¿no?, muy importantes, que también pueden ser parte del panel asesor, por ejemplo, o de la parte de ayudarnos, ¿no?, con la calidad, pero sí que nuestro grupo objetivo son mujeres gitanas de base. Para poder hacer esta red, de visibilizar sus necesidades, su mirada de cómo viven este antigitanismo y cómo podemos romper esos estereotipos con la comunidad no gitana para generar confianza y, por lo tanto, romper con este antigitanismo que está estructurado. El total del presupuesto del proyecto son 186.442,96 euros repartido entre los cuatro partners, y es un proyecto que durará 24 meses, estamos en el mes 3, estamos recién comenzando. Para nosotros es muy visual esta common sense of the project. ¿Cuál es la relación del proyecto? Y cuando estáis pensando y en la redacción, antes de empezar a redactar, para nosotros es importante poder establecer cuál es la relación entre las distintas partes del proyecto, cuáles son los objetivos y cómo cada uno de los work packages o de los grupos de trabajo, de los paquetes de trabajo, se van a relacionar para poder lograr ese objetivo. En nuestro caso, el objetivo principal es luchar contra el antigitanismo. Para ello, tenemos por una parte, vamos a hacer formación con las mujeres gitanas que tengan que ver con las leyes locales que existen, los programas locales que hay contra el antigitanismo en cada uno de sus países, para luego ponerlos en común a un nivel europeo. Al mismo tiempo, generaremos formaciones en leyes europeas, en narrativas públicas, cómo desde nuestra propia experiencia podemos transformar la realidad en las campañas publicitarias, por ejemplo. Vamos a trabajar en el impacto social, cuáles son los criterios de impacto social que vamos a tener en nuestro proyecto y que ellas los puedan implementar en su día a día para poder luchar a nivel local contra el antigitanismo. Todo este trabajo de formación que se va a hacer se va a visibilizar a la comunidad en general a través de videos y contenidos, una campaña publicitaria, una campaña pública para hacer, para poder visibilizar estas otras mujeres que tienen unas trayectorias de éxito en su día a día y que no son reconocidas en la comunidad, para poder luchar contra estos estereotipos. Por lo tanto, tanto la campaña como la formación lo que hacen es poner a estas mujeres de distintos países en común, tener espacios y temas en común para debatir en el World Package 3, que es una red de mujeres. Queremos, una de las cosas que nos dicen nuestras participantes es que a pesar que tenemos estos proyectos europeos, falta esa sensación de sentirse parte, de conocerse, ponerse cara unas a otras, y por esto surge la idea de esta red. El World Package 1 es management, es todo lo que tenemos que organizar para que funcione el proyecto. Es una parte que nuestra filosofía es decir, bueno, sí, a veces puede ser complicado y hay que llevarla con mucho cuidado, pero es lo que nos permite finalmente asegurar que la calidad de lo que vamos a hacer pues sea buena. Si descuidamos la gestión de los proyectos, porque pues la parte más interesante, ¿no?, son las actividades y el trabajo con las participantes, pero no se puede descuidar también el cómo presentamos aquellos resultados que tenemos y cómo también podemos gestionar un proyecto de una forma. Al final son fondos públicos y por lo tanto tenemos que ser responsables de ese dinero que es de todas las personas, pues sea utilizado de una manera eficiente, de una manera ética, y que nos ayude a cumplir los objetivos. El proceso de redacción. Nuestro equipo del día a día es un equipo relativamente pequeño, somos 5 personas, y pero nuestro fuerte está en trabajar de la mano con las mujeres participantes y también con nuestras colaboradoras. El proceso de redacción viene de poder recolectar estas necesidades en el día a día. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estas participantes, cuál es la problemática que queremos tratar, y a partir de aquí mirar las convocatorias que nos permiten, ¿no?, lograr esos objetivos y que tienen en común lo que nosotras queremos ver? Creemos que este es un punto de partida muy importante para las convocatorias que queráis presentar, porque le dará sentido a lo demás y generará que tenga un sentido para la entidad, no sea algo como impuesto desde fuera.
En el proceso de recolección de estas ideas, luego vamos a las convocatorias y, por lo tanto, ver cómo esa convocatoria se ajusta a lo que nosotras queremos lograr. Y esto se hace de la mano de las personas participantes, las personas del equipo técnico y nuestras voluntarias, que al ser muy diversas, pues nos pueden dar distintos puntos de vista. Luego creamos este dibujo que os acabo de mostrar, el Common Sense, cuál es la relación que tiene entre un WorkPackage y otro, porque al redactar, nos puede pasar, ¿no? Vamos a redactar un WorkPackage y luego quedan a veces muy separados. No se entiende para la persona que evalúa, no necesariamente queda clara esta relación, y a nosotras nos ayuda mucho pues tener esta visual. Luego hacemos el contacto con partners. Esto es muy importante si estáis pensando en presentar convocatorias con partenariado, tener un espacio de hablar de cuáles son las expectativas, cuáles son las responsabilidades, cuál es el compromiso, porque es una relación, si el proyecto se aprueba, es una relación de 2 años como mínimo, que puede ser muy fructífica, que puede ser muy interesante, y que tenemos que evitar que se transforme, ¿no?, en algo pues que impida que el proceso de nuestro proyecto sea positivo. Tenemos que asegurar que las personas entienden la dimensión europea del proyecto y que tienen el mismo objetivo. No puede ser solo para financiar una actividad y luego pues ya vemos, ¿no? Porque esto genera pues que el proyecto luego no sea tan smooth como queremos, ¿no? Que vaya muy bien. Luego nosotros lo que hacemos es redactar la versión larga. Es decir, donde explicamos cada una de las partes, entendemos muy bien cada una de las actividades, porque luego cuando tenemos que hacer la versión corta, que es la que va al formulario, que es muy cortito, a nosotras por lo menos siempre nos hace falta espacio, pero ya nos sirve tener la versión larga por 2 razones. Una, nos ayuda a pensar muy bien esta relación entre WorkPackage. Por otra parte, cuando el proyecto es aprobado, tenemos muy claro qué era lo que queríamos implementar, porque en la versión corta a veces hay que ir haciendo pues muy, muy líneas, ¿no? Creación de reunión a nivel local, reuniones a nivel europeo. Vale, pero reuniones de quiénes, cuántas, cómo, todo esto que se tiene que incluir en el proyecto, a veces al acortar los caracteres nos podemos dejar cosas de los temas de fondo. Puede quedar muy práctico. Entonces, pues hacemos este ajuste. Y luego, para nosotros sí que ha sido muy útil en la redacción del proyecto. Este es un proyecto que ha sido evaluado con 91 puntos de 100, y comentábamos que esto lo que nos ha ayudado mucho es que nuestras voluntarias o otras personas del equipo, si tenéis equipos más grandes, puedan leer aquello que estamos redactando, porque en el proceso de redacción, como es muy personal, pues a veces quien redacta lo ve muy claro, lo entiende muy bien, pero cuando lo lee otra persona, ¿no?, es que nos permite limar, o sea, ¿qué querías decir?, ¿qué falta?, ¿no? Y entonces en esta revisión entre pares nos ayuda a ajustar la convocatoria para asegurar que cumplimos los requisitos. Proceso de redacción no lo he puesto aquí, pero al ajustar el formulario, una cosa que es muy importante es asegurar que el encabezado de cada uno de los apartados, cuando lo completemos, demos respuesta a todos. A veces hay 4 o 5 temas en una misma pregunta, y al responder una, pues nos estamos dejando a lo mejor a las siguientes. En el proceso de revisión y de reescritura nos permite eso, identificar cuáles son los puntos que nos estamos dejando a lo mejor una parte de la respuesta, o que nos hemos ido por un tema y que no era realmente lo que nos estaban preguntando, porque no sé si tenéis mucha experiencia en redactar proyectos, pero a veces pareciera que te preguntan lo mismo, muchas veces de forma diferente. Entonces, identificar bien qué es lo que nos están preguntando para poder redactarlo. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a ser breve y sí que voy a explicar más, una de las partes, ¿no?, que tiene la misma o quizás hasta más, ¿no?, importancia que toda esta parte técnica de redacción del proyecto y presentación, ¿no?, y que es la implementación. Y bueno, voy a como puntualizar algunos criterios que nosotras tenemos como entidad y que creo que son súper importantes, ¿no?, para que al final el resultado del proyecto sea el esperado. Y basarnos básicamente pues en la participación
de en este caso nosotras, ¿no? De las mujeres gitanas de base en todo el proceso del proyecto, ¿no? Como explicaba mi compañera Maripaz desde el inicio, ¿no? Que de donde se recogen las necesidades que se quieren, ¿no? A las que se quiere dar respuesta, pues hasta el final del proyecto, ¿no? Es importante que estén las participantes siempre en todo ese proceso, ¿no? Presentes, porque eso es lo que primeramente porque es lo que le va a dar sentido al proyecto, ¿no? Y luego lo que va a hacer que tenga un impacto real en esas participantes y en la sociedad en general, ¿no? Y a conseguir lo que se está buscando. Entonces, pues eso es uno de los criterios que nosotras tenemos muy claros, ¿no? Y a partir del cual pues implementamos todos los proyectos, tanto a nivel europeo como también nacional, autonómico. Y bueno, que es súper importante, pues, por ejemplo, nosotras siempre aseguramos, ¿no? Que en todas las partes del proyecto, pero pues también en las reuniones, en todas las reuniones que se hagan con los partners, ¿no? Y internas también de la entidad del proyecto, que puedan estar esas participantes, no solo, ¿no? Que estén ahí o que contemos con ellas, sino que realmente estén presentes en esas reuniones, que puedan ellas mismas explicar, ¿no? Y decir y aportar su voz en estos espacios. Y que es, bueno, y que además, ¿no? Hemos podido ver cómo todo eso, pues, en anteriores proyectos, pues ha tenido estos resultados, ¿no? Porque sé que muchas mujeres de las que han venido a reuniones en otros países, ¿no? La importancia que tiene que ellas puedan explicar de su propia voz qué es lo que se encuentran, ¿no? Y puedan aportar soluciones y bueno, puedan aportar al proyecto, al funcionamiento del proyecto. Y luego cómo también recogen ellas la información, ¿no? Que se comparte en esas reuniones y la pueden compartir con las demás participantes, ¿no? Tanto del proyecto como de la entidad o con su propia familia, entorno, etcétera. Y bueno, también una parte muy importante, ¿no? Cuidar a esas participantes para nosotras también es un punto, o sea, no solo es que estén ahí porque tienen que estar y porque, ¿no? Y porque nos interesa como proyecto, sino realmente, bueno, cuidar, ¿no? Nosotras cuando se hacen estos viajes, sobre todo a otros países, ¿no? Pues estar muy atentas de que están bien y de que, ¿no? De cuidar de ellas y de que estén cómodas y que, bueno, y que estén en un espacio seguro y de confianza. Y, bueno, pues yo creo que hasta aquí. Esto, lo que explica María, lo veréis en dos puntos importantes de cada convocatoria. El impacto social, personal y político que deben tener los proyectos que ya sabemos, ¿no? La Comisión Europea hace años está intensificando el impacto que deben tener los proyectos. Ya no es válido solamente hacer un proyecto de escritorio, sino que tiene que influenciar y transformar la vida de las personas en las distintas áreas en que las convocatorias tienen alcance. Y esto es algo que nosotros desde la entidad desde el principio hemos hecho. Lo mismo que el concepto de co-creación. Creamos el conocimiento, el impacto que va a tener el proyecto, en este caso las campañas van de la mano de las personas participantes y las mejores evidencias que nos ofrece la comunidad científica internacional, es decir, vamos a aplicar aquello que sabemos que funciona. Es una responsabilidad que tenemos que tener las entidades que utilizamos estos fondos públicos con la sociedad, de poder no utilizar a las personas, sino que crear conjuntamente y lograr este impacto que deseamos. Nosotros creemos que la posibilidad de tener esta financiación europea abre puertas a las entidades en cuanto a financiación, abre puertas a las participantes para ser parte y sentirse parte de esta comunidad europea global, no solamente de sus comunidades, y también es una posibilidad de transformar la realidad, que en nuestro caso pues es una realidad que es compleja. Y que estas convocatorias y este proyecto nos permiten visibilizarlas y trabajarlas. Nos invitamos
a que os animéis a participar. Son unas convocatorias que tendrán mucho impacto en las entidades socias y también en las personas con las que trabajáis en vuestros entornos. Muchas gracias, Paz y María. Rescatamos de lo que decís, fundamental, cómo hay que trabajar con las personas que están implicadas. Eso es crucial, lo que ha dicho María, de cuidarles y contar, lógicamente, con ellos para todo lo que es la puesta en marcha, perdón, la redacción, mejor dicho, luego la puesta en marcha es a posteriori, y luego esa dimensión que también habéis mencionado, transnacional. Las preguntas lo veremos quizá al final, en la parte de debate o de preguntas, y ahora ya pasamos a los aspectos prácticos que vosotras conocéis muy bien porque los habéis bregado con ellos, pero que los demás pues seguramente estén menos familiarizados. Así que, Ángela. Gracias, y gracias también a Maripaz y María, súper interesante cómo habéis explicado todo el tema de trabajar con la comunidad. La verdad, me ha parecido que es precisamente lo que busca la comisión. Y bueno, y a la hora de diseñar vuestro proyecto vais a tener que no solo cumplimentar ese formulario que también ha explicado María, ¿no? Como Maripaz, cómo pasar de esa gran idea al esquema. Ese esquema al que se refería o ese formulario es la parte B, que podéis ver aquí en el apartado de anexos. Pero antes que nada vais a tener que entrar al portal, que ahora explicaré cómo, y también rellenar la parte A, que es la parte administrativa, con los datos de la entidad coordinadora y de los socios si los hubiera. Y la parte C, que es una parte en la que se os pide una serie de datos adicionales sobre las actividades y donde vais luego posteriormente tener que recoger datos e indicadores desagregados por sexo. Además del formulario de esta parte B, que por cierto tiene un máximo según la convocatoria, o sea, aquí os voy a ir contando cosas comunes a las dos convocatorias que hemos presentado esta mañana y cosas separadas, ¿vale? Que no coinciden. En este caso, el formulario para la convocatoria a la Carta de Derechos Fundamentales puede ser hasta de 70 páginas, mientras que para la de Equal hasta 45. El presupuesto, como los sistemas son distintos, pues el de la Carta de Derechos Fundamentales vais a tener que rellenar el presupuesto en la propia memoria, en la parte B, ahora explicaré cómo, mientras que para Equal hay un Excel aparte que os podéis bajar también desde el portal y vais a tener que redactar ahí los costes que luego serán financiados a tanto alzado. El currículum del equipo central, ¿vale? Tanto del coordinador como de los socios, si los hubiera, que tenéis también que anexar a la propuesta. Esto viene al caso de unas preguntas que habéis hecho sobre si una entidad que no tiene experiencia directamente en trabajo con derechos humanos o derechos fundamentales, pero trabaja en otras áreas, puede participar. A ver, esto se va a medir con la capacidad operativa. O sea, la comisión va a ver si tenéis capacidad de trabajar y de proponer o de llevar a cabo las actividades que habéis propuesto. Es verdad que a veces trabajéis en juventud o trabajéis en cultura, pero en cultura relacionada con el antirracismo o en juventud relacionada con la participación, la promoción de la igualdad de género, qué sé yo. Y todo eso son derechos fundamentales, así que al final daos cuenta de intentar trasladar y contar de manera, digamos, bonita, ¿no? Qué es lo que habéis hecho para demostrar que tenéis esa capacidad operativa de llevar a cabo el proyecto, ¿de acuerdo? Luego se os pide un informe de actividades del último año, ¿de acuerdo? Una redacción así más a nivel narrativo y un listado de proyectos, eso solo el coordinador. El listado de proyectos de los últimos 4 años puede ser proyectos europeos, nacionales, regionales, lo que sea. Lo que sí es que este listado hay en la parte B, la última página, hay una tabla, esa tabla la cogéis, la pegáis en otro documento, la rellenáis y también la subís al portal como PDF. Y, muy importante, no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero os vamos a dejar enlaces sobre este tema. La política de la protección de la infancia. Esto es obligatorio para todas las entidades privadas tenerlo si vais a trabajar directamente con menores. Obligatorio, ¿de acuerdo? Y es una política que no tenéis que hacer para este proyecto. Es una política de la entidad. En nuestra web tenemos un apartado con recursos para hacerla, si no lo habéis desarrollado todavía, y debéis pues adjuntarla en el caso de que seáis una entidad privada. Si es una entidad pública, deberéis simplemente firmar una declaración de honor. Y por último, cartas de apoyo, lo que hemos comentado. Si no hay socios en el proyecto que son actores clave, pero sí que contáis con su apoyo, pues una carta específica para este proyecto que demuestre que contáis con ellos. Ahora, el portal del participante. Yo creo que ya muchos de vosotros que estáis aquí hoy lo conocéis, pero bueno, es el portal único para muchísimos proyectos y programas europeos. Ahí en medio tenéis el CERF, pincháis allí y tenéis toda la información sobre las líneas de financiación, convocatorias, etcétera. También podéis
poner el acrónimo, aquí vuestro ejemplo de DAFNE, pero podría ser cualquier acrónimo y os sale directamente a la convocatoria. Y aquí veis un ejemplo de si directamente vais a la parte de Search and Funding and Tenders, arriba en el menú, os van a aparecer para el CERB todos estos, las 11 convocatorias que hay. En realidad 11 es un poco engañosa porque, como he explicado, la Carta de Derechos Fundamentales es una convocatoria dividida en 5 prioridades, ¿vale? Por eso llegamos a ese número que es 11. Pero bueno, aquí veis la información básica que os viene de cada convocatoria y si pincháis en la que os interesa, por ejemplo, en la de la Carta de Derechos Fundamentales, la de combatir el odio online, delitos de odio, pues vais a ver esa información, el cuándo acaba, el presupuesto. Vamos bajando la página y podemos descargar la guía, que comento, ya lo he puesto en el chat, pero la guía es común a las 5 prioridades de la de la Carta, ¿de acuerdo? Y veis también las búsquedas de socios activas que hay. Esto lo habéis preguntado antes también. Esta es una manera de encontrar socios, ¿vale? Veis las búsquedas que hay activas, podéis publicar también vuestro perfil y encontrar socios específicamente para esta convocatoria. Luego os hablaré también de otra manera que tenemos los puntos nacionales de contacto del CERB para que también podáis buscar socios. Pero bueno, esta es, digamos, la parte principal. Seguimos bajando en la misma página y vemos esto, el Start Submission, o sea, el iniciar el envío de la propuesta, y tenemos que pinchar en ese puntito azul, pinchamos Start Submission y entramos al portal. Tenemos que tener un número PIC, ¿vale?, que es un identificador único, y este número PIC, si vuestra identidad todavía no cuenta con él, os hemos dejado también ahí un enlace que os explicamos paso por paso cómo obtenerlo. Es bastante sencillo. Una vez que hayáis entrado, que seleccionáis vuestro número PIC y el de vuestros socios se lo subiera, y ponéis unos datos básicos de la propuesta, que luego podéis cambiar, ¿vale?, pero es el acrónimo y un resumen, le das a Save and Go to Next Step, es decir, guardar e ir al siguiente paso, y ya encontramos lo que es el portal ya de nuestra propuesta, ¿vale? Aquí vamos a editar la parte administrativa que decía al principio, la parte C con datos e indicadores, anexar todos los documentos obligatorios, que no se os olvide ninguno, y también a la izquierda bajar los documentos, tanto el formulario en la parte B como, si lo hubiera en el caso de Equal, el Excel para formular el presupuesto. Una vez que hayáis completado todo, le dais a validar, que es el botón azul abajo a la derecha. Si hay algún error, os va a salir, y si no hay ningún error, vais a poder enviar, que es el botón amarillo, Submit. Esto lo podéis cambiar todas las veces que queráis hasta el día de la fecha, a las 5 de la tarde, que es cuando, de la fecha límite, que es cuando cierra siempre, pero siempre decimos subir todo, intentar enviarlo al menos un par de días antes, porque el sistema podría llegar a colapsarse o porque tenéis algún problema. Si ya subís una versión, podéis modificarla, ¿vale? El sistema guarda la última versión que hayáis subido, pero no trasteéis mucho el último día, que luego puede haber problemas. Y bueno, esta es la parte A, simplemente querías una visión muy rápida de que cuando entráis tenéis la información general, los participantes, los socios y el presupuesto. Y ahora os diré el presupuesto cómo cambia de la Carta y de la de Equal, vais a ver que aparece de manera distinta. La parte B, en la parte narrativa, aquí muy importante que os sepáis de memoria cuáles son los criterios de adjudicación. No hemos tenido tiempo hoy de contaros, pero son criterios de relevancia, de calidad y de impacto, que como veis se corresponden con tres de los apartados del formulario. Relevancia respecto a los objetivos del proyecto, a las prioridades políticas generales en la materia, calidad, pues todo lo que es el diseño del proyecto, los paquetes de trabajo, en las personas que trabajan, e impacto. Impacto no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, comunicación, diseño de todo lo que es las campañas, lo que se vaya a hacer, y sostenibilidad de los resultados, ¿vale? O sea, cómo esos resultados se van a utilizar más allá. Esto es muy importante que lo describáis, aunque luego el personal evaluador va a tener acceso a todo y va a evaluar, pausa, estos criterios de adjudicación usando toda la memoria de vuestro proyecto. Luego, los paquetes de trabajo es la parte esencial donde vais a contar las actividades que vais a realizar, los hitos, que puede haber un par de hitos por paquete de trabajo, y los resultados o entregables, ¿vale? En inglés, deliverable, que deben ser entregables que se pueden adjuntar al portal, es decir, un entregable puede ser un documento, un informe, el enlace a un vídeo, ¿vale? O sea, son cosas, no son resultados a nivel de mejorar la capacidad del personal, no, sino resultados tangibles que podéis subir al portal para demostrar que habéis realizado este trabajo. Y en el caso de la convocatoria Equal, como les contaré, estos son de vital importancia porque es la manera que la comisión va a poder monitorear que habéis cumplido con los objetivos y así pagaros
presupuesto. O sea, bueno, pagar lo que hubieseis presupuestado el 90%. Ahora os cuento más eso. Vale, fundamental aquí, os quiero que queden claras las diferencias entre el presupuesto. Carta de derechos fundamentales, presupuesto a costes reales. Vamos a detallar un presupuesto en una tabla por paquete de trabajo y por socio, cuánto nos vamos a gastar para cada categoría. Vamos a utilizar algunos costes unitarios que os he dejado al principio del enlace de, para viajes, para coste de personal voluntario. No hay un Excel, ¿de acuerdo? Se cumplimenta todo en la parte B y luego el resultado lo ponéis detallado campo por campo en la parte A, ¿de acuerdo? Al final del proyecto vais a justificar los gastos y si todo pues va bien, pues la comisión os va a pagar el 90% de lo que hayáis gastado al final. Si habéis gastado menos, os va a pagar el 90% de eso que hayáis gastado. Si habéis gastado más, os va a pagar el 90% de lo que hubieseis presupuestado. Nunca os van a dar más de lo que habríais previsto, ¿de acuerdo? El otro, la convocatoria igual. Esto es un nuevo sistema. Se llama sistema tanto avanzado y quienes estáis familiarizados con otros programas quizá los conozcáis. Aquí se trata de presupuestar según las prácticas de la organización y usando algunas categorías de costes unitarios, pero luego, una vez que puesto proyecto se aprueba, se cierra, por así decirlo, los paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo tiene un coste y se va a financiar el 90% del coste del paquete de trabajo si se ha completado. Por eso decía lo de los entregables, la importancia, porque solo se considera completo un paquete de trabajo cuando se hayan entregado todos los entregables, ¿de acuerdo? Entonces, carta de derechos fundamentales, presupuesto en la parte B, donde detalláis así. Aquí tenéis también la parte de las personas MEDs, que se dice, ¿no? Por participante, por paquete de trabajo, y la parte de subcontratación que tendréis que detallar y explicar si vais más allá del 30%. Aquí, luego trasladáis toda la parte A, como veis, pues son las categorías de costes detallados y cuánto de subvención solicitáis. En cambio, para la de la convocatoria, igual. Tenemos lo que os explico, el sistema de paquetes de trabajo, completo o incompleto. Si no se completa un paquete de trabajo, no se os paga completo, ¿vale? Es decir, se va luego a bajar la financiación de ese paquete de trabajo, es decir, un pago parcial o incluso no llegar a pagar. No hay justificación de gastos. Es decir, vosotros habéis previsto unos gastos que tienen que ser lógicos, de acuerdo con lo que es lo habitual para un tipo de proyecto así, pero luego no vais a tener que entregar ni memoria de gastos, ni salarios, ni cuánto me gasto en un billete de avión, nada, cero. Tenéis que entregar la documentación de cada paquete de trabajo y demostrar que habéis realizado las actividades y logrado el impacto esperado. Este sistema de tanto alzado por paquete de trabajo se usa en otros programas y sabemos que se va a ampliar al CERB, así que el año que viene probablemente, si os contamos la de la carta, seguro que se une también a este sistema, ¿vale? O sea que lo que se quiere al final es simplificar y que no tengáis que justificar o perder, digamos, tanto tiempo en realizar informes financieros que al final suponen un coste para vosotros y para la comisión. Hay un Excel, como decía, una plantilla que os dejamos toda la información importantísima. La plantilla tiene en la primera una pestaña con toda la información. Leeros bien todas las instrucciones antes de comenzar a redactar nada, ¿de acuerdo? Tenemos también un enlace a una presentación detallada sobre este tipo de financiación, que yo no tengo tiempo para contaros en detalle, pero la comisión lo explicó súper bien y os he dejado ahí el enlace, ¿de acuerdo? A cómo realizar este tipo de completar el Excel. Y como veis, pues son categorías de costes normales, costes de personal, viajes, subcontratación, etcétera, por paquete de trabajo y por socio. Y lo que sí, explicaros esta particularidad es que no podéis añadir filas ni podéis añadir columnas. Y por lo tanto, por ejemplo, para la misma categoría de personal de un gestor, vais a utilizar, si hay más de una persona, vais a tener que utilizar la media de su salario. Os pongo aquí el ejemplo de cómo calcular la unidad, por un lado, y cómo calcular ese coste, esa media de coste si tenéis más de una persona por categoría salarial. Cuesta un poquito al principio entrar porque vais a tener que hacer bastantes cálculos, pero bueno, una vez que ya tengáis la media de coste, pues para viaje, media de coste para personal, etcétera, la vais poniendo y calcular las unidades que tienen que corresponder pues con la lógica de los programas de trabajo de las personas MES que van a trabajar. Y por último, como esto es un presupuesto lamsamo tanto alzado, no vamos a tener que detallar las categorías, vamos a detallar lo final, la parte final que pedimos, el presupuesto solicitado en la parte A. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo cambiaba respecto a la de la carta? Aquí no nos piden nada, piden una cantidad y nos van a dar el 90% de lo que solicitamos. Bueno, lo que solicitamos es ya el 90% del coste total. ¿Vale? Esto es la parte A.
Y por último, que ya no tenemos mucho tiempo, pero simplemente os hemos dejado también una serie de recomendaciones para la integración de la perspectiva de género en vuestros proyectos, que es un requisito fundamental. Augusto también habló al principio de este tema, del tema de la igualdad de género. Una serie de preguntas que la comisión os pide que os hagáis cuando estáis planificando una propuesta, y luego también cuando ese proceso de revisión que contaba muy bien Maripaz, también os dejamos un enlace a una serie de herramientas para poder integrar mejor la perspectiva de género que están en nuestra web. Y volviendo a la pregunta sobre búsqueda de socios, además del portal del participante, tenemos por un lado una base de datos, que ahora os pondré el enlace, para búsqueda de socios, que hemos creado las oficinas como la nuestra, el programa CER, que hay en muchos de los países de la Unión Europea, y tenemos una serie de encuentros que estamos realizando para búsqueda de socios. Los próximos 21 y 27 de marzo, ahí veis los horarios, os podéis apuntar siguiendo ese formulario, ¿vale? Y son precisamente para estas dos convocatorias, la de la carta y la de Equal. Así que ahí os quiero ver, que seguro que es muy interesante, encontráis socios europeos. Y nada, y os he dejado también otra documentación sobre la convocatoria, la presentación de esta convocatoria de la carta, que la comisión hizo tres sesiones distintas. Sobre la de Equal todavía no he hecho nada, entonces no he podido enlazar. Las páginas de resultados del programa CER y de programas anteriores, porque tenéis que conocer muy bien qué es lo que ya se ha financiado, eso es fundamental. Y luego otros recursos, como son las políticas, la legislación europea en materia, que también tenemos en nuestra web. Deciros que estamos aquí, ¿vale? Aquí está nuestra web, nuestra newsletter, redes sociales. Todos los días ponemos cosas en nuestras redes sociales. La newsletter la sacamos una vez al mes. Realizamos mucha jornada, ya creo que lo conocéis, pero bueno, animaros a que estéis al tanto, a que nos preguntéis, nos llamáis, podemos asesoraros en la propuesta, podemos realizar una videollamada, nos llamáis por teléfono, ¿vale? Estamos aquí para ayudaros. Y ahora sí que yo creo que, como vamos de tiempo, que nos estamos pasando, vamos a contestar a las preguntas que quedaban. Voy a poner el enlace a lo de la semana que viene de búsqueda de socios, que había quedado. A ver, sí. Os he dicho que os lo iba a copiar aquí para que os apuntéis, ¿vale? Entonces, como preguntas, he contestado ya a la de la capacidad operativa. También me preguntaba Ana Belén la capacidad financiera. La capacidad financiera se va a controlar solo en el caso de proyectos de entidades que solicitéis más de 60.000 euros. Pero, por supuesto, si habéis participado en otros proyectos europeos, esa capacidad financiera la vais a tener, ¿de acuerdo? Luego, los links de las jornadas están en la propia presentación, que ya vamos a colgar hoy mismo en nuestra página web, en la sección de jornadas, ¿vale? Allí vamos a poner tanto nuestra presentación como la de las compañeras de Maripaz y María. Y luego creo que en preguntas y respuestas no había ninguna pregunta más. Ahora Cayetana dice que existe un número más de proyectos financiados por país. No, ni hay cobertura ni equilibrio geográfico, ni hay, son los, bueno, primero no sé si lo hemos aclarado, nosotros los puntos nacionales de información nos encargamos del acompañamiento y de la asesoría técnica en el caso de que lo solicitéis, que lo podéis hacer también solitos, pero bueno, digamos que es un servicio gratuito que está promovido por la comisión y que es nuestro mandato hacer esto y luego pues hacer otro tipo de jornadas de capacitación, pero los proyectos los evalúan expertos independientes. Entonces, bueno, pues ellos van a evaluar y van a ver cuáles son los proyectos que, atendiendo a los criterios, las prioridades, a todo lo que se habla hoy, son los que son más competitivos y son los mejores. Eso lo traslada a la comisión, de cuál es el presupuesto destinado a esta convocatoria y a partir de ahí, pues si todos han pedido el máximo, que no hay máximo, por cierto, dependiendo de la cantidad, pues la nota de corte es 78, o como en el caso de nuestras compañeras que ha sido 91. Vamos, que han tenido 91 y a lo mejor la nota de corte era más baja. Pero no hay ninguna, digamos, ningún cupo, ni por países, ni por... Son los mejores, los que se consideran, los valores que son los mejores, los que van a ser seleccionados. Y luego, bueno, pues básicamente yo creo que están todas las preguntas respondidas. Hay una última. ¿De qué manera se pueden cubrir el 10%? Vale. En la convocatoria de la Carta de Derechos Fundamentales, como es a costes reales, pues allí sí que os van a pedir un informe financiero, pero nunca os van a pedir de dónde habéis sacado ese 10%, ¿vale? Esto se puede hacer a través de costes de voluntarios, eso está, os he dejado también en el enlace de cómo incluir los costes de voluntarios a contabilizarlo, y eso sirve, es una muy buena manera para cofinanciar, y luego también a través de personal propio, porque podéis meter ahí las horas
de vuestro personal, de las cuales solo se va a cofinanciar un 90%, pero al final se trata de cubrir el 100% de los gastos que pues es una factura, un viaje, un personal que una persona que habéis contratado exclusivamente para el proyecto, eso es dinero que tenéis que conseguir, entonces ahí sería, cubriríais con la subvención el 100% de eso, y luego con coste propio o coste de la entidad, pues conseguir pues meter horas de personal para poder un poco equilibrar, ¿vale? Eso es una de las maneras. Convocatoria igual, da igual porque ese 10% no se solicita, quiero decir que no se solicita y es también pues ver la manera de hacer un presupuesto para pues de la misma manera con personal propio, pero es que ni siquiera luego vamos a tener que justificar cómo nos hemos ido gastando el dinero siempre y cuando sean prácticas legales en consonancia con lo que suele ser habitual para la organización. Bueno, y por último, si nos piden una reunión, Cayetana, ya habíamos estado en contacto previamente, por supuesto, quien necesite una reunión nos podéis solicitar. Lo estaba contestando, o sea que ahora mismo ya se lo ha dicho oralmente. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido. ¿Hemos cubierto todas las convocatorias abiertas, me equivoco? Abrieron la de compromiso y participación de la ciudadanía la semana pasada y es la única a la que no hemos podido informar. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, si tenemos un buen... No, digo porque ahora quizá el reto va a ser empezar un poco, porque es algo que vemos que demandáis y casi demandamos nosotros también como oficinas, es un poco la capacitación. Es decir, ya lo que son las convocatorias, los diferentes objetivos, prioridades, cuáles los formularios, pero luego, bueno, pues hay una serie de webinars, mejor dicho, de workshops, de talleres, donde expertos, y ahí ya no somos nosotros, pues nos van a informar o a leccionar, nunca mejor dicho, capacitar de cómo hacer un buen plan de medios o cómo... O sea, que eso es algo que lo tenemos en mente, por supuesto, iremos informando a través, lógicamente, de nuestras redes sociales. Y nada, pues dar las gracias, sobre todo, insisto, a Paz y a María por vuestra colaboración, invitar a que sigáis presentando los proyectos, a Nacho, que es el que está organizando desde el aire toda la parte técnica, y no olvidéis, porfa, lo de la encuesta, que os llegará ahora. Así que hasta la próxima, estad atentos, ya sabéis dónde estamos y aquí está. ¿Vale? Thank you.